general, Chiquitano, centro arriba, de cabeza, Zúñiga, queda suelto el balón peligroso, le da la gol. Argumosa, gol de Peñarol. Cuando decíamos que había que cuidarla, todos fueron a defender el línea. O sea, 38 minutos lo quiere ganar Peñarol. Toma carrera Argumosa, remata, gol. La jugó el medio, pero no había nadie de Independiente donde la tiró. Entonces Argumosa la jugó para Da Silva. Da Silva aguantó y la devolvió para Argumosa. Metió segunda Argumosa y se va, lo corre Gallo, sigue Argumosa. La jugó por bajo para Da Silva, esta es buena. Definió Da Silva. Llega Fernández, pasa a ver al arquero, sigue Chimba Fernández. ¿Qué va a hacer Fernández? Fernández la juega hacia atrás para Ramírez y lo terminan anticipando. Lo terminan anticipando, pero mirá vos, Ramírez más rápido que todo. Y ahora quedó desarmado. Quedaba en el medio. Ahí trababa, atención, Chimberti que no llegaba. Abría para la derecha fría. Tocaba, perdito con Argumosa que la pone larga por el sector izquierdo. Puede ganar las espaldas. Como lo decimos, el peligroso Espejo. Se viene ante la marca de Mesa. Ahí está, se frena ahora Espejo y toca hacia atrás. Toca el balón para que se venga nuevamente por el sector izquierdo. Argumosa que la tira para el área buscando la llegada. Da Silva no lo deja, la vuelta grandote. Se venía Da Silva. Atención, quería tocarlo. Mandó su mano, para que venga acá. Atención que se venía diagonal y está. Le puede pegar el remate. Había falta. Levantarlo mal la pierna, pero no se viene la contra, Una que tuvo círculo favorito, se viene la contra, la pone muy larga. Atención que se viene Da Silva, está peligrosa. Corre Da Silva, le cruza el cuerpo a Bruno Veda y está. Le quedó para la zurda. La juegan otra vez. Peter, la pelota por bajo. Le va a quedar, no le queda a nadie. La termina desarmado el conjunto de Cruz Ciudad. La pelota la tiene Bellone para el número 16, el recién ingresado, Argumosa. Para Fun. Para Fun, debe haber sido por la protesta, sí. Ahí se sigue quejando el número 6. Bueno, claro. Como le cobra la falta a Fernández, a Chimba Fernández, uno creía que la amarilla venía, pero para él. No era falta para la amarilla tampoco. No, no era. Por eso me quedé pensando, pero llega, claro, era por. Llega la... antes el marcador de Punta Villones por la derecha. Trababan, tocaba bien, le ganó en ataque, se viene el círculo de izquierda de Gros para Real y manda el centro de Real y se trabó Real. Y cuando fue a mandar el centro o a frenarse, la tocó a la pelota y se le fue por línea. Libre después. Lucas Fernández pone el 3-1. Y si usted me pregunta cuánto vamos, 23-35. Estamos en el. Matías, para eso está usted ahí muy bien, ¿eh? Espectacular. Va a venir el centro de la izquierda. Ahí está. Balón que viene sobre el área. Arriba sale el arquero. La peinaba. La metió en el río nuevamente. Alcanza a rechazar la pelota con esta. Llegó el turbo. Dando el palo del arquero. Fuerte remate. Arriba, obviamente, por medio de Enia Martínez. Y Real y por la izquierda. Prefirió, obviamente, patear al arco. Buen remate. Cerrado. Se viene ahora, es de ida y vuelta el partido, se viene el equipo San Juanino. Ahí está, le metían larga, atención que puede ganar Espejo en las espaldas. Cubre Veda, lo hizo pasar de largo en Mesa, potencial en medio campo. Se viene Batista, atención a la pelota, cruzaba entre dos, la puso bien para el turbo, pero larga, porque se llega Argumosa atrás. Y retrocede, tocaba cortito para la izquierda. Ahí tocaba Argumosa, toque para el recién ingresado Salinas, Antonia para Argumosa. Se viene hacia el medio, tocaba. La tiene Montero, Montero que lo pone a correr Argumosa. Va parado Argumosa como puntero derecho, va a enviar el centro, viene Da Silva. La tiene Biasotti. Biasotti lo busca Argumosa. Está esperando Da Silva, está esperando Eloy. Ahí lo ponen a correr. Bueno, Argumosa. Quiso hacer un gol casi, casi, ¿no? Saca muy bien, saca Jan. La pelota queda para Cristian Taborda. Lindo cambio de frente buscándolo. Al número 16, Argumosa. Ya metió centro contra el área. El cabezazo. Para darle mano. Le queda la pelota para Fría. Entrega la pelota. Recupera muy bien Pacheco. Vaya para la cobertura. Agitar esta pelota. Defenderla con oficio. Con todo se tiró para defender esta pelota. No pudo llegar Rigoberto. Esta fue buena de Juventud Unida Universitario. Y a tratar de defender esta pelota. Y la réplica con Julio San Juanino. La termina entregando por aquí el sector. El conjunto bohemio. La pelota dentro del área está en posición adentro. Muy partido para Peñarol. Dejándola para el número. Taborda. Gira Cristian. Y lo meten cortado. Muy bueno por la punta derecha. Sube Bellone. Le queda Argumosa. Va Bellone. Se mete en el área. Remate y Ferrante. Todo muy tranquilo. Los bancos de suplente por el lado de Peñarol. Está pidiendo más tranquilidad. Ahí te dejo el. Esperame que se viene el remate cruzado. El apuro se equivocó. Le regaló la pelota a Durki, ya tocó rápido para Argumosa, la cambia toda la izquierda, atención para que corre al vacío habilitado, Espejo pisó el área, sigue Espejo, enfrentó al arquero, tiene segundo, está Espejo, el arco solo, lo tiene el segundo, Espejo, está, gol, gol. Efectivamente, a correr Argumosa se viene,
El jugador Eloy Rodríguez lo pone a correr a Eloy. Viene el jugador da Silva. ¡Gol! Seguro elige un volante con más movilidad, con más proyección ofensiva. Resigna a Chiquichano, que es el que sacó de su armado del mediocampo, tratando de encontrar más profundidad y más juego. Y Bogenet en la salida, Chipoletti recupera, Argumosa para Peñarol, pelota adentro. Atención, la pivotea muy bien da Silva, otra vez para Argumosa, centro atrás. Número 7, Tanner, es que lo sigue por todos lados, ¿eh? Lo cierto es que va saliendo allá en el fondo la figura de Lucas Fernández con Argumosa. Intenta venirse Argumosa, lo estaba buscando Acosta, Acosta que va cambiando para que venga Montero, para que la tenga Espejo. Aparecía Espejo en el otro extremo, era Montero entonces, el número 10, que juega y toquetea. Y lo va buscando Argumosa y viene el centro y aparece Da Silva. Y va llegando desde la azotea, va el remate, sale Cherini con una mano. Le estaba quedando al número 14 Argumosa y ahí está repartiendo. Lo están condenando a este 1-2 que por ahí puede levantarlo. Efectivamente, intenta levantarlo, por lo menos intenta jugar. Estaba buscando rápido, no aparecía todavía Argumosa. La traen de derecha a izquierda, la tiene Sacallán. Sacallán a dividir a la mitad de la cancha. Pero ahí se va despejando Argumosa, viene Argumosa. No es Chipri Ibarra, se metió Ibarra, metió el centro atrás, Justito otra vez. Para llegar Justito López, dale, hago el grito porque no iba Díaz al primer palo. Bueno, juega el vino. Devolución de Damián Jara, queda sobre el círculo del central. Le queda para Chiquichano. Chiquichano juega la pelota hacia la derecha, atención, para el recién ingresado Argumosa. Argumosa la trae de la punta al medio, de zurda la mete al borde del área, le quedaba para Cristian Taborda. Taborda juega la pelota hacia la derecha buscando a Montero. Sector, y ahí se equivocaron y estaban todos enviados al ataque y ahora regalan el contragolpe. Sin embargo, está saltando y ganando Campos. Retorna la pelota, la tenía Salas, se equivoca Salas. Va recuperando en la mitad de la cancha con todo a los pies. El jugador Espejo, la pelota cae en poder de Argumosa y se viene Da Silva y viene décimo, y viene Da Silva y viene décimo, décimo, y otra vez para Dayan García, García para Lucas Mellado, Mellado para Brian Mesa, Mesa jugó la pelota para el tanque Zárate, Zárate juega la pelota por uno de los costados para Ezequiel Ávila, gana muy bien, cuidado, la recupera Boris Magnago, Boris Magnago cambiando para Maximiliano López, la para con el pecho, la pone contra el piso, ¡epa! Anotando en el jugador número 8 era Pájaro, no pasa el peligro, intenta venirse Argumosa, dale Argumosa, dale, va para Taborda, bajó muy bien, la dejó para Montero, va Montero, va Montero, va Montero. Diego Martínez manejando los ataques, de los hilos del ataque de Ferro, que la descargó mal para Lautaro Ibarra y ya recupera otra vez Peñarol, dejando la pelota de Argumosa. Estamos viviendo entonces lo relativo a esta parte del partido. En consecuencia va atacando el equipo. Llega casi hasta la mitad de la cancha Chiarini. Salta Llori, gana Llori. La pelota que cae la va teniendo por un lado Acosta. La está esperando también el jugador Fernández. Ahí estaba. Bueno, ¿a quién tenemos en el banco Independiente? Ah, no tenemos. En el banco está Juan Pablo Lungarzo, sí. Gonzalo Chale, Ezequiel Bassi y Matías. Un tiempo más. En ese trabajo tiene que estar Acosta, tiene que trabajar muchísimo Montero. Se viene, claro que sí, se viene Fernández. Julio López, 15, Cristian Ulloa, 16, Gabriel López, 17, Claudio Acosta y la número 18, Eloy Rodríguez. De punta a la 3, de la punta al medio, dejó un hombre en el camino, era Dayan García. Lindo cambio de frente buscándole al número 16, Argumosa. Ahí la tiene Argumosa, va a encarar, descargó para constantemente. Hay lateral que ya lo hicieron rápidamente. Atención, gol de Juventud. La pelota va para Fernández. Ya voy al gol de Juventud. Centro al área. Precioso, para que se elevara el manteca Diego Martínez. Perfecto anticipo para dejar fuera de toda acción a Biasotti, que solo pudo ver nada más que iba al segundo palo. Va a Taborda. La pelota estaba rebotando en la espalda de Pájaro y está volviendo mal. Va a salir con tranquilidad Carlitos Biasotti, que cuando fue llamado a intervenir hizo un trabajo impecable. Tuvo dos salvadas sensacionales en el primer tiempo. Se prepara para impulsar Ariel la pelota. Allí viene el jugador Argumosa, va Argumosa arriba, genial cabeza. Mientras tanto la tiene por este sector Casco, la quería tocar Casco, pero rebota la pelota en Bellone, se la lleva Argumosa. Levanta la cabeza Argumosa, lo ve pasar a Bellone y ahí fue Bellone, está al fondo. De cabeza de Bellone, que ya no está en el terreno de juego. La pelota para Argumosa, que ocupa la posición de Bellone. Aquí como lateral por la derecha, la va rechazando Argumosa, mandándola hacia adelante para Espejo con el pecho, ¡tac! Para que vaya. Ya. Rechazando. Y se viene la contra. El que la tiene es el número 15, Argumosa. Ahí está Argumosa,
El 14, que es Emiliano González, entra por adentro. El 17, que es Acosta. Sin embargo, sigue Sousa. Cambio de frente a la derecha. Entrega para Argumosa. Se manda el ataque. Le dio con la boba. ¡Ah! Desviado.